Oye, sí llegaron bien y siguen calientitos. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gustavo Osuna y en esta ocasión me van a acompañar a probar unos chilaquiles. Pedimos chilaquiles 411, solo que me equivoqué al pedirlos por la aplicación que los mandaron a mi casa. Tuve que ir por ellos, pero ya vamos llegando aquí a la oficina. Espero que sigan todavía calientitos para mostrárselos de la mejor manera posible. Cuando llegue, entonces vamos a abrir esto para ver cómo viene. Va. A ver, esperemos que lleguen todos bien todavía después de dos viajes. ¡Ay, qué bonitos! Bueno, estos son los chilaquiles 411. Que me gusta mucho su publicidad porque dice esto de la verdadera cajita feliz. ¡Hey, Ozuna! Bueno, yo pedí de chilaquiles verdes con arrachera, con todo. Me costaron, bueno, dice que cuesta 95 más lo del envío. Oye, sí llegaron bien y siguen calientitos. Pues vamos a probarlos. Oigan, pues les puedo decir. Bueno, ahorita no sé si son, si eran doraditos. Pero pues ya después de 20 minutos, supongo que están así hoy, pues está muy bueno. De hecho dudé de si pedir la salsa roja o la salsa verde, pero no me arrepiento de mi decisión. De hecho está buena, la arrachera está suavecita y el chilaquil está aguadito. Entonces si es como comidita así de rápido, se me hace bastante bien. Nomás chequen a dónde lo están mandando antes de ordenarlo, porque si sí fue por la situación que me está pasando aquí. De hecho el servicio de Didi bastante bueno, y no sé, supongo que ellos también tienen repartidores porque lo leí ahí, solo que por comodidad y por eficacia le piqué en tres clics y me equivoqué. Pero bueno, tienen de diferentes precios, desde los más sencillos que no traen nada de topping, o sea de proteína, o sea, no trae ni arrachera ni pollo, ni qué otras opciones tiene aquí, ni marlin o huevo. Entonces es diferente. Ay, se podía poner extra aguacate, eso se me hace que le iría bastante bien. Pues si tienes prisa, creo que tienen un servicio de orden y recoge. A lo que vi en la aplicación, están en la Palos Prietos o en la ferrocarrilera. Entonces están así, donde está otra vez encima para adentro. Entonces, si están visitando Mazatlán o andan por ese rumbo, se me hace buena opción de que pidan y recojan para que estén calientitos. La comida siempre sale más buena recién hecha y calientita. Entonces, creo que solamente tienen delivery, o sea, no tienen un lugar para que vayas a comer. Pero te imaginas pedir unos chilaquiles y irte a desayunar a cualquier parte del malecón por menos de 100 pesos, así me hace bien. Bueno, yo pagué un poquito más, fueron 112 pesos ya con la comisión y todo lo que te cobran estas aplicaciones de comida. Pero se me hace muy buena opción, muy bien, es una muy buena cajita feliz. Muchísimas gracias por su atención. Yo voy a seguir aquí desayunando porque de hecho ya me tengo que ir a otro lado a grabar otro video. Pues muchas gracias. Si tienen alguna sugerencia de lugar que quieran que prueben o que quieran que ordene así a domicilio, déjenlo en los comentarios. Si no me gusta Osuna, y como siempre un gusto compartirles. No, está muy bueno. Un poquito de qué comer y hacer en Mazatlán en este canal. Bye.